¿Cómo están, amigos de TPG Noticias? Un gusto saludarlos ya la noche de este sábado, sábado 22 de marzo, prácticamente ya la recta final de este mes, segundo mes del año, un mes que realmente ha sido con mucha, mucha información, principalmente en el país, y que se ha visto sacudido últimamente por una ola violenta que de alguna manera está marcando parte de la tendencia de lo que viene más adelante. Los lamentables, créame. Crímenes de Ingrid Escamilla primeramente y posteriormente de la niña Fátima causaron un gran impacto en toda la sociedad de nuestro país y por supuesto la sociedad de Tepeaca no podría estar ajena a esta situación. Y a partir de esta situación violenta, déjenme decirles amigos de Tepeaca Noticias, se empezó a generar un movimiento que de alguna manera pretende que las mujeres levanten la voz, que las mujeres se manifiesten, que las mujeres expresen su opinión y que las mujeres de alguna manera digan hasta aquí, en el sentido de manifestarse principalmente ante el gobierno federal por esta ola delictiva y para que tome cartas en el asunto y ya no se repita ni una más, ni una más, ni un crimen más, ni una mujer lastimada, ni una mujer violentada, ni una mujer asesinada. Este es básicamente el propósito del próximo paro nacional que se va a llevar a cabo el 9 de marzo. Les decía yo a todos ustedes, ha tomado una gran relevancia. Empezó a iniciativa de las mismas mujeres y esta convocatoria que ellas hicieron para que el día 9 nadie, ninguna mujer se mueva, pues ha tomado ya eco en muchos lugares, en muchos estados, en muchas dependencias, universidades como la UNAM, aquí en Puebla como la UAP, la Ibero, la Anáhuac, la UPAEP, se han sumado a esta situación. Tepeaca también no es la excepción y el Centro de Estudios Tecnológicos ya también se sumó a esta iniciativa. Les decía, el día 9 tienen contemplado realizar este paro nacional que prácticamente se realiza bajo la premisa un día sin nosotras. Ni una mujer, la idea es que ni una mujer en las calles esté ese día, tampoco ni una mujer asista a los trabajos, a las escuelas, a las universidades, que no vaya a ningún mercado a comprar, que no acuda ni asista a ningún establecimiento comercial o de autoservicio, para que de alguna manera, al ejercer este tipo de presión, el gobierno prácticamente ahora sí realmente tome en consideración. Realmente fue muy lamentable la indiferencia del gobierno federal principalmente ante estos crímenes y esto creo que fue la gota que derramó el vaso y que ha propiciado que este tipo de manifestaciones se den en todo el país. Y esto fue prácticamente un preámbulo porque en Tepeaca, les decía yo amigos de Tepeaca Noticias, también se va a replicar. Ya hay voces, les decía, que se han sumado también a esta convocatoria y lugares o centros de estudios como el Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios ya se sumaron a esta campaña, a este paro nacional. Ya se espera que en próximas fechas también se sumen otras instituciones más y también, por supuesto, no podía estar ajeno el Ayuntamiento de Tepeaca. Y ayer viernes el Ayuntamiento se manifestó y en solidaridad con las mujeres que laboran en el gobierno municipal, que encabeza Sergio Salomón, permitirá que las mujeres que laboran en el Ayuntamiento no asistan a trabajar el próximo 9 de marzo debido al paro nacional convocado para el próximo 9 de marzo. De acuerdo al ayuntamiento, la trabajadora del ayuntamiento, valga la redundancia, que desee unirse al paro nacional un día sin mujeres, tendrá toda la libertad de hacerlo y sin ningún tipo de represalia ni descuento de su día laboral. El ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir trabajando por una vida libre de violencia contra las mujeres y por ello nos solidarizamos con las mujeres que laboran en el gobierno municipal y deseen unirse al paro nacional sin ninguna represalia, destacó el alcalde Sergio Salomón. Cabe destacar, amigos de Tepeaca Noticias, que bajo la premisa el 9, ninguna se mueve, mujeres de todo el país convocan a las mujeres a unirse a este paro nacional. Les decía a todos ustedes, ya son muchas, muchas las voces que se han unido y también gobiernos. Ayer
Claudia Pavlovich del gobierno de Sonora ya hizo su manifestación y también se manifestó a favor de este tipo de manifestaciones a favor de la mujer y también va a dar todas las facilidades de su gobierno para que todas las mujeres de Sonora que no quieran o que quieran más bien sumarse a esta causa lo hagan sin ningún tipo de represalias. Les deseo a ustedes, universidades de todo el país importantes ya se han sumado y se espera realmente un movimiento muy, muy fuerte. Créame, creo que va a ser el movimiento más fuerte después de la toma de posesión del presidente López y esta situación de alguna manera va a ser una presencia importante para hacerle ver que las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo deben de ser consideradas tomando en cuenta a todos los y las mexicanos y no nada más a capricho de una sola persona. Pero bueno, demos de un giro, amigos de Tepeaca Noticias, a esta situación que se va a dar el próximo martes, el próximo 9 de marzo. Y también déjeme decirle que este martes se va a llevar a cabo el llamado Martes Ciudadano y pues esto se va a realizar aquí en Tepeaca el próximo martes 25 de febrero. Déjeme decirle que aquí en Tepeaca va a estar presente la Secretaría de Infraestructura que dirige Daniel Gámez Murillo y es importante que usted, si usted tiene la oportunidad de asistir, asista. Estos martes ciudadano, como usted bien sabrá, los instauró el gobierno del estado con el fin de que la gente se acerque a las dependencias del estado, tengan un trato directo para externar sus necesidades y si hay posibilidad de darle una solución inmediata, se le puede hacer y esto es importante. Les decía, va a venir la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Infraestructura es la que se encarga prácticamente de la construcción de la gran cantidad de obras que se realizan en el estado. Muchas de esas acciones se realizan a través de la Secretaría de Infraestructura. Y déjeme decirle, si usted es a lo mejor de alguna colonia, de algún barrio, de alguna calle, en donde a lo mejor carezcan de servicios como drenaje, alcantarillado, pavimentación, o de las mismas escuelas también que luego pues no carecen de algún tipo de servicio o de infraestructura, este es el momento para que asistan el próximo martes, recuerde, el martes 25 de febrero de las 9 de la mañana a las 3, perdón, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en la explanada del Centro Histórico. Ahí va a haber módulos de atención que seguramente habrá también autoridades del ayuntamiento que estará encabezada por el alcalde Sergio Salomón y este propósito de este acercamiento de las dependencias del estado es para que la gente manifieste sus necesidades. Así es que ya lo sabe, si tiene alguna necesidad, ahora este es el momento, acérquese con la Secretaría de Infraestructura. Algunas escuelas a veces tienen muchas necesidades, pues este es el momento. Vayan al Centro Histórico, recuerde, el próximo martes 25 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, van a estar personal de la Secretaría de Infraestructura de Daniel Gámez Murillo atendiendo a la gente en Tepeaca. Volvemos. La basura. Mucho gusto verlos con entusiasmo, verlos con alegría, verlos con esas ganas, ese amor y ese ánimo de participar.
Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y usted vio parte, una partecita de lo que se dio esa pasada semana, en la cual el alcalde Sergio Salomón pues puso en marcha nuevas obras, y en este caso fue en esa colonia, en el barrio de San Nicolás Tonaltino, en la Junta Auxiliar de San Bartolomé Hueyapan, y esto se realizó con nuevas obras. Les decía a todos ustedes, prácticamente en este mes de febrero ya está arrancando el Coplademún, o ya se puso en marcha este Coplademún, que como le hemos dicho en alguna otra ocasión, es cuando las autoridades auxiliares de las diferentes comunidades que integran Tepeaca se reúnen con el alcalde con el fin de priorizar obras para ver cuáles son las que se van a realizar en este año, en el ejercicio fiscal 2020, y ya prácticamente todas las comunidades eligieron las obras que se van a realizar. Una de esas acciones que se puso en marcha esta semana fue la que se llevó a cabo en San Bartolomé Hueyapan, y esta es con la finalidad de fortalecer infraestructura en comunidades del municipio y dignificar vialidades en este municipio. En esta Junta Auxiliar de San Bartolomé Hueyapan hay una pequeña colonia que se llama San Nicolás Tolentino. Pues bien, en esta colonia de San Nicolás Tolentino estuvo el alcalde Sergio Salomón, acompañado por autoridades de la comuna y también su cuerpo edilicio, y ante beneficiarios de la obra y vecinos de la colonia. El alcalde Sergio Salomón destacó que su administración sigue correspondiendo a la confianza de la ciudadanía con acciones concretas y en beneficio de todos. Hoy damos inicio a la obra de adoquinamiento en la calle Anáhuac, entre la carretera de San Bartolomé Hueyapan y Santiago Acatlán, en el barrio de San Nicolás Tolentino. Y agradezco a la disponibilidad de mi amigo David Díaz Aparicio, destacó el alcalde Sergio Salomón al poner en marcha esta obra. Dijo que unir esfuerzos para buscar siempre el bienestar de vecinos y vecinas debe de ser una prioridad para salir adelante aquí en Tepeaca, al poner en marcha el banderazo de inicio de obra de esta construcción de pavimentación que beneficiará a 500 habitantes. Cabe resaltar, amigos de Tepeaca Noticias, que esta obra será ejecutada por el gobierno municipal de Tepeaca y por vecinos de la calle Anáhuac. Este tipo de participación, créame, es muy importante y es muy buena, porque permite que más recursos sea empleado en más infraestructura. Cuando los vecinos se involucran en la realización de obra, permite que más recursos se empleen en otros lugares que también los necesitan. Y en el caso de esta calle Anáhuac, van a hacer un trabajo coordinado entre ayuntamiento y vecinos, en la cual se harán trabajos de colocación de guarnición, terracerías, pavimento con adocreto y señalización. Este trabajo, esta obra, será finalizada en un lapso de 60 días, es decir, en 2 meses quedará concluida esta obra que se puso en marcha el alcalde Sergio Salomón en este ejercicio fiscal 2020, nuevas obras ya para este año. Y por cierto, déjeme decirle que también hay, cada vez es más próxima la fecha en la que probablemente ya se anuncie cuándo será el arranque de la construcción del Boulevard Cuauhtémoc en sus dos sentidos. Ya nada más faltan definir pequeños detalles para esta obra que se va a realizar en Tepeaca, una obra de las obras más necesitadas, que más demanda la gente. Pues bien, déjeme decir, ya son pequeños detalles para que esta obra se ponga en marcha en próximas fechas. Y ya que estamos hablando de proximidad, amigos de Tepeaca Noticias, pues déjeme decirle que ya este próximo miércoles inicia aquí en Tepeaca lo que es el periodo de la Cuaresma. Sí, pues bien, una vez más arranca este periodo importante de la Iglesia Católica, y el próximo miércoles 26 de febrero arrancará con el miércoles de ceniza este periodo de Cuaresma, que culminará el domingo 12 de abril con la tradicional celebración de Domingo de Pascua. Este miércoles ya la parroquia de San Francisco hizo su invitación a todos los feligreses. Recuerde, el próximo miércoles la parroquia de San Francisco, al filo de las 2 de la tarde, va a realizar una celebración eucarística que va a estar encabezada por el padre Salomón Mora González, y en la cual pues se hará un recuerdo a los fieles
de la importancia del periodo de la cuaresma y por qué es importante reflexionar sobre este tiempo. En el mismo sentido, en el santuario del Santo Niño Doctor, estamos prácticamente por confirmarles bien las horas en las cuales va a haber misa para que usted también esté enterado y vea usted las opciones de su preferencia. De antemano déjeme decirle que las celebraciones, va a haber celebraciones a las 7 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde de antemano, pero muy probablemente haya nuevas celebraciones con el fin precisamente de que la gente conozca un poco más del significado de este tiempo de la cuaresma. Les decía, este es importante, este tiempo de cuaresma, porque arranca este 26 de febrero en ambos lugares y es un tiempo de reflexión que va a concluir prácticamente 40 días después, el próximo domingo 12 de abril, y que también este tiempo es importante, amigos de Tepeaca Noticias, porque también marca la segunda participación del Santo Niño Doctor en la procesión número 29 del Viernes Santo, la procesión número 29 que se va a llevar precisamente en este 2020 y en la cual el Santo Niño Doctor estará presente el día Viernes Santo, el 10 de abril, en esta procesión por las principales calles de la ciudad. Cabe resaltar, amigos de Tepeaca Noticias, que en este miércoles de ceniza, pues la, como usted bien sabe, es un día de ayuno y la parroquia, como el santuario del Santo Niño Doctor, invitan al ayuno y a la abstinencia, al igual que en otras celebraciones de los viernes que se van a ser siguientes a partir del próximo miércoles y los siguientes viernes hasta el mes de abril, a realizar este tipo de penitencia y de abstenerse de comer carne. Recuerde, en estas fechas, casi la idea principal de este tipo de celebraciones y que pide prácticamente la parroquia y el santuario del Santo Niño Doctor es un tiempo de arrepentimiento, de acercarse, de convertirse y de participar y reflexionar sobre el periodo de la cuaresma. Pues bien amigos de Tepeaca Noticias, por hoy es todo. Les agradecemos su atención en esta emisión nocturna de Tepeaca Noticias de este día 22 de febrero, el próximo miércoles. Primeramente Dios, vamos a llevarles la transmisión de lo que se da prácticamente en el arranque de la cuaresma y también todo lo relacionado con lo que vengan en actividades importantes que se están por venir. Ya les decía, mucho les agradecemos mucho su apoyo en las encuestas que realizó Tepeaca Noticias. De verdad, créame, fue muy nutrida su participación. Les decimos una vez más, ese fue un ejercicio para que usted de alguna manera ya empiece a conocer a posibles candidatos. No quiere decir que son los únicos, pueden surgir algunos más en el transcurso del tiempo, pero sí es un ejercicio importante para que usted vaya vislumbrando qué personas se perfilan para poder ocupar un cargo público en el ayuntamiento del próximo 2021. Pues bien, ahora sí, amigos de Tepeaca Noticias, les agradecemos su atención. Recuerde, mañana domingo, misa dominical en vivo desde el Santuario del Santo Niño Doctor al filo de las 11 horas y les invitamos a que nos sigan viendo en Facebook, Twitter, Instagram. Visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube y también visite el portal tepeacanoticias.com, en donde encontrará usted toda la información más relevante al día en Tepeaca y en la región. Hasta la próxima.